Por supuesto, toda la familia se encuentra en este bello municipio que es Tenosique, en el segundo Festival Internacional del Queso. Vaya que nos las estamos pasando muy bien. Y bueno, lo habíamos comentado ya hace algunos días, este iba a ser el comal para realizar la quesadilla más grande del mundo, de masa y también de yuca. Quiero saludar con mucho cariño a la señora Nelly. ¿Cómo está, señora Nelly? Pues aquí muy contenta de haber participado en esto. ¿Cuántos, en este evento? ¿Cuántas personas participaron para realizar la tortilla de ese tamaño que tenemos, casi de 2 metros? Cuatro personas. ¿Quiénes participan? ¿Familiares sí, de usted? Sí, pura familia mía. Pura doña Nelly, ¿de qué vamos a rellenar esta tortilla? De pura queso, jamón y y más ingredientes que le va a poner la señora, que es la que se va a encargar de todo lo que hemos probado. Sí. De hecho, las quesadillas que probamos anteriormente son de frijol, de papa, que son muy ricas. Eso es lo que lo va a convenir la señora, porque esa es la que se va a encargar de echarle el condimento. No, no, es que de veras, y este reconocimiento es para usted y para toda la gente que está luchando para establecer este récord. Armando, y rápidamente, me da muchísimo gusto saludarle. Es importante lo que se está haciendo el día de hoy con este segundo Festival del Queso. Sí, verdaderamente para los productores de leche es una buena opción, es una buena salida hoy que la parte de la industrialización de la leche ha cobrado un giro diferente al que tradicionalmente se traía. Recordar que esta zona ganadera de los ríos siempre se ha caracterizado por la producción de queso, pero le hacía falta reunirlos todos en un evento de calidad. Muy bien, pues nos encontramos en este Festival del Queso edición 2014. Quiero saludar con mucho cariño a Claudia Adame, que trae productos tradicionales y muy ricos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, platícame de tu producto. Bueno, nosotros traemos el queso artesanal ahumado, es el tipo provolón y el de hebra ahumado también. Bueno, el artesanal ahumado viene en diferentes presentaciones, aquí tenemos la careta de cojo también. Vamos a presumir esto, que yo creo que ni dan ganas de comérselo. Ha de ser muy complicado la elaboración de ese queso, lo que es el queso artesanal, pero con lo que es la tradicional danza del pochó. Así es, sí, lleva su proceso, pero para tener el queso mejor, de la mejor calidad, se hace lo posible. ¿De qué marca estamos hablando? De Quesos El Tío Rodo. Esta calidad del queso de hebra es una delicia. Estíralo tantito, mira qué fresco está. Sí, está fresco. Platícame de este proceso, Madiel. Pues el proceso de la elaboración de este queso, pues la verdad, pues es un proceso que lleva trabajo, pero la verdad rinde y es muy sabroso. Pero la verdad, ahí en casita recomendamos este queso para toda la familia, para unas quesadillas riquísimas a la playa. Vamos a probarlo. El queso fresco crema. El queso, ¿cuál es la diferencia? Que en el queso fresco, que le llaman, es tipo panela, y este es queso crema. Ajá. Muy bien. Muy suave. Sí. Platícame el proceso de la elaboración del queso crema. La elaboración del queso crema, la verdad que tenemos 20 años de experiencia. Se llega la leche, pues, bronca y se cuela bien colada, pues, porque es un producto alimenticio. Después se le echa el cuajo y ya se deja reposar de 4 a 5 horas. De ahí se corta, pues, con una que se llaman lira, se corta y ya después se deja reposar otras 4 horas y se echa en unas mantas. Ahí se escurre, ya posteriormente, al día siguiente ya se elabora el queso. Ya se mete a los moldes, pues. Pero nuevamente hoy se rompen todas las metas que se tenía establecido en las artesanías. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, Paco, porque este año rebasamos la meta, como bien dices. Trajimos a 50 artesanos, dándole prioridad, por supuesto, a la zona de los ríos, con artesanos de Tenosique y Jonuta. Sin embargo, también pueden encontrar artesanía de artesanos de Nacajuca, de Jalpa de Méndez, de Centro y de Tacotal.
Además, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los artesanos. Hay muy buena respuesta del turismo, gente no nada más de Tabasco, sino de otros estados y también de otros países. Sí, 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 la verdad es que tenemos artesanos de todos los... Estamos también esperando visitantes de todos lados. Y bueno, te puedo decir que llevamos más o menos una cantidad de más de 11 mil pesos vendido de artesanía entre todos los artesanos hasta el día de hoy. Y bueno, eso nos da a nosotros un buen referente porque con respecto al año anterior, sí hay como mayor promoción, mayor difusión y sobre todo mayor aceptación por parte de todos los visitantes. ¿Qué tal la calidad de los quesos? Muy bueno, muy rico los quesos. Está bien porque le dan la iniciativa a que la gente haga queso. Gracias Paco, un saludo a todos los televidentes y gracias por seguir apoyando a Tenosique. Sabemos que nuestro Tenosique tiene mucho futuro turístico, es un municipio que posee bellezas naturales, impresionantes, tenemos rápidos, tenemos el río Sumacinta, tenemos cenotes, tenemos zonas arqueológicas importantes, la cultura también, tenemos la famosa danza del Pocho que va a ser una presentación precisamente durante el festival en el Parque Central, únicamente que se lleva a cabo en la época de carnaval, pues lo vamos a hacer en esta ocasión para que todo el pueblo de Tenosique participe también en la danza y pues sea algo atractivo también para todos los visitantes. Continuamos en Tenosique y por esto este festival es orgullosamente tabasqueño para todo México y también internacional. Quiero saludar con muchísimo cariño a nuestra amiga que viene de Japón. Tomo, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, con mucho calor aquí. ¿Mucho calor? ¿Más que en Japón? Sí, ahora aquí sí, mucho. Me sudé muchísimo. Óyeme, ¿te gusta el queso? Sí. Pero has probado los quesos que son una tradición, pero vienes a este festival. ¿Qué te parece el queso que se hace en Tabasco? Me di cuenta que hay muchas variedades y son todos ricos. Sí. De todos estos quesos que acabas de probar, ¿cuál te gustó? Queso ahumado. ¿Qué te pareció el sabor de este queso? Sabor como muy profundo. Me da muchísimo gusto saludar a una señora que siempre está trabajando, doña Martita Telles, que nos trae artesanías muy bonitas, pero haciendo un lado todo esto, doña Marta, qué bonito que usted siempre esté en estos festivales. Me da mucho gusto saludarla. ¿Qué tenemos aquí el día de hoy? Ay, muchas gracias, Paquito. Igualmente me da mucho gusto saludarlos. He tenido la suerte de estar allá en TVT y bueno, me tratan muy bien y me dan la oportunidad de poder enseñar mi trabajo. Es mi trabajo artesanal con diseños originales. Y bueno, pues ahora con el gusto de estar en el segundo festival del queso artesanal. Eso es lo importante de demostrarles el trabajo artesanal, sobre todo, bueno, la creatividad y el diseño de todos nosotros los artesanos. No me queda nada más que felicitarla, que le vaya muy bonito y que siga usted siendo un ejemplo